Hola, ¿qué tal, Iconics Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar Canon X, y en esta ocasión os traemos una maravilla de pantalla. Es la pantalla de Siemens, que fue premiada con el Canon X Award del mejor producto en la edición pasada. Es una pantalla que nos ha hecho mucha ilusión el recibirla por parte del fabricante Siemens. Bueno, aquellos que siguen nuestro canal habrán visto que en un tutorial anterior donde mostramos la feria del Light and Building, estuvimos con los chicos de Siemens y bueno, nos comentaron que en el momento que pudiesen nos iban a mandar una pantalla. Esta es una versión superior a la pantalla que recibió el premio. Han hecho algunas modificaciones y tal, pero nos prometieron que nos iban a mandar una pantalla, y aquí está la pantalla de Siemens, que ganó el premio al mejor producto en la edición pasada del Canon X Award Internacional. Para este tutorial ha sido mi hermano, mi compañero Juan Carlos, el que ha realizado este tuto de este dispositivo, el que la ha exprimido, el que ha visto su base de datos, el que va a llevar la voz cantante de este tutorial. No sé, Carlos, ¿quieres decirnos a vos de pronto? Bueno, en primer lugar, bienvenido, que se te ve poco aquí en los tutoriales. Siempre mayormente se me ve a mí, pero bueno, aunque se me ve a mí, hay mucho trabajo de mis compañeros hecho por detrás. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta pantalla? Pues la verdad es que le han dado un agua. Tampoco hay que dar mucho más, que dar muchas más explicaciones, ¿no? A fin de cuentas, es una pantalla que ha recibido un premio bastante importante dentro de lo que es las novedades del sector Canon X del año pasado. Y la verdad que te sorprende mucho porque si la comparas con las distintas soluciones que podemos encontrar en el mercado, similares, pues ¿Te ha es que se ha gustado? llevado, es que se ha llevado al agua. Es Sí. Que ha que, habido detalle que ha dicho, es que ha oye, es que hecho, de estos hecho, detalles. ya lo veremos en el tutorial, lleva implementadas ciertas cosas que te hace ahorrar en producto incluso Ya, de lo que eso, encontramos en el eso, eso es lo mercado. importante, que el hecho de que tú puedas seleccionar un producto y luego te ahorres pasta y no tenés que poner otros componentes, pues es muy interesante. Para el unboxing, deciros que bueno, no sé si realmente este es el embalaje definitivo, porque me consta de que ha habido un número de unidades que se han enviado a los integradores a nivel mundial para que testen y prueben la pantalla. Por tanto, no os puedo decir que este sea el embalaje definitivo o es un embalaje de las pantallas que se envían para testearlas a los distintos integradores. Yo voy a hacer el unboxing para tal y como me ha llegado a mí, ¿de acuerdo? Es un embalaje muy sencillito, venía con un cartón protector en la parte frontal para, digamos, no dañar lo que es el cristal de la pantalla. A mí me dieron a elegir entre blanco y negro. Yo preferí en color blanco, particularmente me gusta más. Y la pantalla, bueno, pues es muy elegante, tiene, digamos, un marco inferior en aluminio, un detalle así en aluminio. Mira también una franjita aquí, no sé si esto es algo Pues no lo podemos de. adelantar, No lo luego vamos a veremos lo que es, adelantar, no luego se lo vamos veremos a lo que es. adelantar. Viene con su número de serie, una pegatina afrontada en su número de serie. En la parte trasera está todo hecho, es metálico, ¿no? O es plástico en color gris. Es plástico, ¿no? Yo creo que es plástico, Es sí. plástico, pero lo han puesto en color gris, así que da la impresión de que es metálico la parte trasera, pero no, es plástico. Tiene alimentación adicional, tiene alimentación de bus, lleva unas pestañitas que te da la impresión de que está preparado para algún tipo de soporte adicional, además del encajado del cajillo universal, ¿no? Viene estas pestañitas que tenéis aquí. Y da la impresión de que viene preparado para algún Para soporte algún que tiene accesorio. Siemens para algo adicional. Y luego lleva las dos lengüetas para encajarlo con el chasis del mecanismo de cajillo universal. Es una pantalla muy elegante. Pesa. No son de estas pantallas que dices, oye, la tengo en la mano y no pesa nada y tal. No. Es una pantalla que la tienes en la mano y que si le das a alguien la cabeza hace Bueno, daño. hace daño, yo. Hace daño. Bueno, esta es la pantalla. Ahora nos explicará Carlos las características más importantes de la pantalla. Pero otra cosa que quiero que veáis es que para el tema de la documentación hay un detalle muy interesante, y es que la documentación viene en una cajita en el interior.
¿De acuerdo? Han reservado una cajita solo exclusivamente para la documentación y también, mira, el chasis. Mira, es que el chasis que antes he hablado, que he dicho, tiene unas pestañitas que da a entender que para un chasis, pues bueno, viene dentro de la cajita este chasis, que lo colocaremos en el cajillo universal y lo podemos encajar perfectamente con la pantalla para que se quede puesta. Han elegido un sistema de agarre de presión. Hay otros fabricantes que tienen sistema de agarre por imán, ¿de acuerdo? Ellos han elegido un sistema de agarre por presión, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Viene es metálico, no es plástico. No, este es metálico, ¿vale? Y es más, hay fabricantes que tienen un sistema de agarre por presión, pero bajo pestañas plásticas. Eso hace que después de montar y desmontar la pantalla de ese lugar, acaba rompiéndose las pantallas. Esto, las pestañas, esto es metálico. Por consiguiente, no se te va a romper el hecho de que tú estés montando y desmontando la pantalla de la pared. De hecho, un consejo. Todas, incluso las plásticas, cualquier fabricante, hay un detalle que... Tiene su significado, pero mucha gente a lo mejor no le presta atención, y es que lleva su flechita, una flechita, no sé si se verá... Bueno, luego lo vamos a hacer un de forma un igual detalle, aquí, luego hacemos bueno, un fondo de detalle con la cámara. Que viene la orientación. Que la orientación. Que esto tiene una orientación, aunque nos parezca que es exactamente igual, esto realmente tiene una orientación y es importante respetarlo, ¿vale? Vale, luego también tiene los accesorios de los tornillitos para coger la pantalla para coger el chasis. Al cajillo vienen unos tornillitos, uno más largo y otro más cortos. Será para dos tipos de formato que pueda tener el cajillo universal. Para instalaciones en US será Estados Unidos, sí. Para el cajillo universal para América, viene, Estados Unidos. Tiene la etiqueta y ahí pone... Será para otro tipo de mercado, porque viene... Léelo. No lo puedo leer porque está en chino. Bueno, o japonés. O japonés, no lo sé. Pero será que te da los accesorios por si pones la pantalla en otro mercado, a lo mejor mercado asiático, mercado americano y chasis para mercado europeo. Vale, luego también nos encontramos el prospecto con las características técnicas de la pantalla, cómo se conecta, cómo se alimenta, las características más interesantes o más importantes a tener en cuenta, dimensiones de montaje, en fin. Lo que hace eso es hacer siempre. Fichas técnicas dentro de tu cajita, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar, Carlos. ¿Por qué quieres que empecemos para comenzar el tutorial con la pantalla? Aunque ya se ha dicho, esta pantalla dispone de dos formatos, que es en blanco o en negro, respetando... Oye, igual te gusta, en blanco o en negro. Yo, sinceramente, a mí me da igual. La verdad es que... Mientras que te lo pague el cliente, no te da igual. Depende del campo de aplicación, si tenemos una zona, digamos, que requiere más blanco para que pase más desapercibida, para de blanca, pues utilizamos la blanca. Si necesitamos otro tipo de aplicación que podemos integrarla en negro, es negro. Esto para gusto los colores. Igual que, por ejemplo, cuando compras un iPad, sabes que tiene la parte de atrás del iPad, se puede personalizar en colores y tal, pues el iPad tiene color cobre, color oro. A ningún fabricante se le ha ocurrido poner el marco en color cobrizo o en color oro. Daría para ciertas instalaciones, sobre todo en hoteles, en ciertos lugares, el hecho de tener un marco en color oro, oye, pues puede ser un punto de distinción para ciertos mercados. Y bueno, dicho esto, dos formatos, blanco y negro, y luego a la hora de parametrizarla, pues la podemos poner tanto en montaje horizontal como montaje vertical. Tienes, ¿vale?, que seleccionar si lo quieres en uno o en otro. Vamos viéndolo, ¿vale? Entonces, disponemos de esa particularidad, luego disponemos de una franja, que se ve por aquí, luego la iremos viendo en detalle, donde dispone de ciertas funcionalidades bastante interesantes. Le puedo dar muchas aplicaciones, ¿vale? Desde el punto de vista de donde vaya instalado, porque si tenemos, por ejemplo, una zona, no sé, de oficina, a lo mejor no, pero en una vivienda a lo mejor, por en un sensor de proximidad que tiene, pues lo podemos utilizar a determinada hora, por ejemplo, de seguridad. Tenemos esta pantalla en nuestra casa, entra alguien
y va a utilizarse, se puede utilizar como esa señal de recesión. Exacto, la podemos utilizar, pues mira, ha entrado alguien en tu casa, ¿no? Mediante o ha intentado manipular. Exacto, ¿vale? O sensor de seguimiento desde el punto de vista de que te detecta y esta franja se ilumina para darte como una señalización en la zona donde te encuentras. Además tiene tres niveles de color, que dependiendo de, a lo mejor estamos en una instalación, pues no sé, se me ocurre una instalación importante donde tenemos que estar de forma visual viendo si ha ocurrido algo en una zona determinada. Pues esta pantalla la puede tener la persona de enfrente y si todo está bien está en verde, si ocurre algo se puede poner en amarillo y si se produce una alarma cambia a rojo. Ah, vale. Esos colores son personalizables y los podemos cambiar como nosotros queramos, ¿vale? Muy bien. Está bastante, bastante interesante. Y luego todas las funcionalidades que luego vamos a ir a ver poco a poco, porque lo que la caracteriza, una de las cosas que ya adelanto que me ha gustado, concretamente son dos, luego lo veremos, es que si la comparamos con soluciones habituales del mercado, ¿vale? No es que sea la única, pero la más habitual es que nos podemos encontrar, dispone de la funcionalidad HCL, Human Central Lighting, eso la verdad que es una pasada. Ya viene integrado esa parametrización, no requerimos a lo mejor de un web server que lo lleve integrado, que nosotros tengamos que hacer la lógica, o de pasarelas KNX DALI que llevan integrada esa funcionalidad. Luego, si eso nos para, me explica un poco todo, okay, porque tiene que ver con la temperatura de color, y a lo mejor... Es que en eso está la gente un poco perdida, y si la pantalla no lo tiene integrado, es ya no un es eso. Lío. El problema es que hay muchos proyectos en los que hemos llegado, por ejemplo, nosotros, y nos dicen, aquí se va a controlar la temperatura de color. Sí, pero ¿cómo? Es como si decimos, aquí se va a controlar el alumbrado. Sí, pero lo vamos a regular, exacto. No va a ir regulado. Pues la temperatura de color es un gran desconocido y es que te dicen, se va a controlar la temperatura de color, pero ¿cómo? Hay tres formas habituales de controlarla y lo que podemos incluso abaratar mucho un producto o un proyecto. En este caso, la funcionalidad del Human Central Lighting la lleva integrada, ahora la veremos, como digo, incluso se puede hasta modificar, es una pasada, como lo tienen solucionado, muy muy sencillo, muy básico, desde el punto de vista de configuración, claro, no tan engorroso. Lo que me quiere decir con eso es que si otros proyectos donde van otro tipo de pantalla, si te piden esa configuración, no te queda otra que irte a un web server, o web server, y por lógica, o una pasarela KNX DALI, por ejemplo, si estamos haciendo la iluminación en DALI, que es lo más habitual de poder hacerse, con esta pantalla no necesitamos KNX DALI. ¿Por qué? Porque ya hay controladores que controlan la temperatura del color, driver KNX, que controlan esa funcionalidad, y nada más que con esto nos estamos cargando una instalación DALI, una programación DALI, entonces realmente estamos disminuyendo mucho. Es que esos son los detalles que a lo mejor la gente los desconoce pensando que una pantalla, todas las pantallas son iguales, y no es así, es decir, no. Todas las pantallas no son iguales, a la hora de mirar los parámetros que tiene, las cosas que se pueden hacer, te está ahorrando mucho dinero en otros productos que lleva el proyecto, pero puedes simplificar. Pero como digo, en esa parte de temperatura de color, sobre todo, las soluciones que tienes, que con esto, lo que te pidan, da igual. En temperatura de color yo pongo esto y yo ya no necesito una pasarela KNX DALI, en principio si va a iluminación DALI, si la necesitas, pero ya tienes que irte a lo mejor a una pasarela KNX DALI, que a lo mejor más económica, porque no tiene muchas funcionalidades integradas. Pensar que las pasarelas KNX DALI, la variación de precios son también por funcionalidades que tiene. Control de alumbrado de emergencia, otras que no lo tienen, todo eso va en función también del precio, no es únicamente, es que este fabricante cuesta una pasada a la pasarela comparado con otro, es más barata. Sí, pero seguramente porque tiene menos funcionalidades. Y aparte de la temperatura de color, una cosa que yo siempre he demandado en las pantallas, sobre todo por los marrones que te encuentres, sobre todo por el tiempo de programación que pasa. En el tema del control RGBW, por ejemplo, la mayoría de las pasarelas, todos los que hemos sufrido el configurar el RGB o RGBW en KNX, todos sabemos que tenemos el objeto, hay un famoso objeto de comunicación que es Design Bytes, que es el RGBW, que yo nunca lo he llegado a encontrar en una pantalla táctil y lo he tenido que hacer de forma diferenciada. Es decir, yo te voy a coger el rojo, verde, azul y blanco, crear sus cuatro direcciones de grupo, sus estados correspondientes, con el blanco, la regulación, al fin y al cabo son 20 objetos de comunicación, por decir algo, y si tienes 8 controles independientes, pues imagínate los objetos de comunicación, y es un laborioso. Pues usted con dos lo hace, porque ya lleva integrado el objeto de 6 bytes. Normalmente vienen integrados los web servers, pero es muy inusual encontrarlo dentro de una pantalla. Entonces, con dos objetos de comunicación, digo dos porque es el control y el estado. Ya está. Ya con eso,
controla todo lo que te dé. Pero plan. Bueno, eso mejor no decírselo a la gente, porque si se lo decimos a la gente lo sabe, ¿no? Lo van a saber. Lo va a saber. Y claro, luego a la hora de competir en proyectos contra ellos lo van a hacer igual. Entonces son funcionalidades que son bastante, bastante interesantes. Luego lo veremos, porque claro, una de las preguntas más habituales es, aquí está, aquí hay trampa también. Aquí hay que decirlo, tanto decir lo bueno y lo malo, porque no es malo, pero aquí hay trampa, ¿no? Porque ¿cuánto podemos controlar? Porque si lo comparamos con, a lo mejor con otros fabricantes, ¿hasta cuántos puntos de control o hasta cuántos, digamos, casillas podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener hasta 120, ¿vale? Digamos, controles. Es decir, ¿te refieres a las cajitas donde eso es lo que colocar? Estás pensando, no. No. Podemos llegar hasta, ¿vale? De ahí para abajo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la configuración que tengamos que hacer, tendrá más o menos. Cogerá más. ¿Por o qué? Menos. Porque si vamos a controlar nada más que puntos de luz de alumbrado, son 120. Pero si vamos a controlar un termostato, por ejemplo, ¡prum!, se nos cae. Ah, claro, mínimo porque 8. La función termostato necesita más funciones de control. Ya no es más funciones de control, sino que la pantalla se modifica y por lo tanto solamente vamos a tener una pantalla exclusiva para el control de termostato. Perdemos a lo mejor las 8 funcionalidades de encendido y apagado. Entonces, a la hora de diseño, para utilizar esta pantalla, es cierto, voy a poner el hándicap, puede ser de alguna forma, es una pantalla que viene con muchas funcionalidades, pero dependiendo del proyecto tienes que ver si se te puede quedar corta o que por 120 bueno, no va a tener corta. Realmente con eso lo que me estás diciendo es que en el caso de que el proyecto sea voy a centralizarlo todo con una sola pantalla en el salón, hay que pensarse, hay que estudiar. Pero si tú me dices vamos a poner una pantalla por habitación, dices, que ello, va sobrado. Y para una vivienda incluso de lujo con una pantalla incluso podría llegar a hacerlo, pero ahora lo veréis, cuando llegamos a la parte de ETS, vamos a ver esta funcionalidad porque es importante saberlo, ¿no? Pues ahora que lo dices, ya, y me está dando ya la curiosidad del tema este, no se me ha ocurrido preguntarle el precio de esto a los chicos de Siemens. No se me ha ocurrido. Tiene un agua. Yo insisto. Si tiene un agua, tienen que ser caro. No creo que sea caro. Aprovecha. Si no me mando el premio, lo voy a regalar. No, pero ya por curiosidad. No, pero te digo una cosa. Esta gente viene de vuelta, estos de Siemens, y saben cuáles son los precios de mercado que hay de sus competidores. Y no creo que haya mucha diferencia entre su pantalla y tal. Además, es una forma de poder introducir esa pantalla al mercado sabiendo que tiene la publicidad de que tiene un agua internacional como mejor producto de la edición pasada. Así que no creo que haya mucha diferencia si la hubiese. No la sé, de verdad, no lo sé, pero ya es que me está creando mucha curiosidad porque ya que me está contando Carlos tantas bondades de la pantalla, tenía que habérmelo preparado, tenía que habérmelo preguntado. O no preguntarlo, ¿no? Por lo menos haberlo preguntado, sí. Pero bueno, luego, entre otras funcionalidades también que tiene, son temporizaciones, tiene también escenas propias, que están bastante interesantes, ahora las veremos. No son en sí escenas propias, sino que cuando se llame a una escena, podemos hacer un determinado tipo de escena diferente. ¿Tú sabes lo que yo he hecho de menos en estas pantallas? Que también a nadie se le ha ocurrido este tipo de pantalla. Que pueda grabar un audio. Que pueda grabar un audio. Bueno, para escuchar música. Bueno, pero que pueda grabar un audio dentro de la pantalla quedaría chulo. Porque, no sé, te daría algo de humor al proyecto. O como el Alexa o no el Google Home, ¿no? Que deja el mensaje y cuando llegue. Exacto, pero que sea uno en la pantalla. Es decir, tú imagínate que llegas a casa. Al botón, que compra el pan, que no se te olvide. Sí, o por ejemplo, como tiene lo que es el sensor de que está cerca, pues en el momento que está cerca te dice, buenos días, churra, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Cualquier cosa de esa que te quedas así un poco pillado. No, bueno, lo has dicho en plan broma, pero a lo mejor en un hotel, el hotel no sé qué te puede dar la bienvenida. Bienvenido a la habitación del hotel tal. Y encima del idioma, no cada vez que pasa te lo dice. ¿No? Te lo dice. Bienvenido al hotel de nuevo. Fíjate, si ya apaga ya eso. Apaga ya que me tiene loco el tío más hablando. Cada vez que voy al baño y me dice la pantalla está más hablando el tío. Que como digo, tiene temporizaciones, relojes horarios, se configuran en ETS, pero luego pueden ser modificados por el propio usuario. Una cosa que para, me está diciendo que tú haces la configuración previa en ETS pero no se queda preestablecida, luego el cliente da la puede modificar. Eso está muy bien porque la puedes modificar. Hombre, a efecto de que le dices al cliente modifícalo tú, no tengo que coger el coche y a no, pero dejar. Si lo comparamos con otros fabricantes, tú creas el reloj horario y luego lo tienes que configurar. Bueno, en este caso no, tú lo que haces es que configura el reloj horario que tú hablas con tu cliente y ya está programado. Ahora, si lo quieres modificar, lo modificas luego. Es decir, que no te tienes que poner a programar y luego irte a la pantalla tú a hacer. Que por eso te digo que a diferencia de otros, es que te permite
previamente configurarlo para hacerlo, ¿vale? Incluso seleccionar los días de la semana que quieras que se activen, no se activen. Muy bien, muy bien. Y muchas más cosas que la iremos viendo, sobre todo en la base de datos. Antes que se me olvide, permite modificar los fondos, podemos personalizar incluso los iconos. ¿Los iconos los podemos personalizar con iconos de paleta? Es decir, si yo me invento un icono de Star Wars, sí, pero es lo que siempre digo. Son recursos que se le van a añadir a la pantalla y a la hora de maquetar esos iconos, pues bueno, la infografía sabes que el tema de tamaño es mejor que o te lo haga un profesional, ¿no? Que no vale, me va sí, una sí, imagen de internet y la meto. Exacto.